Aquesta setmana, uns quants socis afortunats van poder descobrir què s'amaga darrere el taló d'un dels millors musicals que ha viatjat arreu del món. Lo primero que el público va a ver es el espíritu de Fosina. Es una silla y su bombín. Coreografió Chicago y quisieron que en todo el mundo donde se representa Chicago, parte de él quede. Lo que nosotros hacemos nada más empezar el show es ponernos los micros. Y siempre colocados en alguna parte de la ropa, dentro de la ropa del vestuario donde no se salga. Esta es la petaca y este es el cable del micro. El micro nunca se puede ver, o sea, vosotros en principio, a no ser que no lleve flequillo, no vais a ver el micro para nada. Siempre lo quieren muy pegadito a donde empieza el pelo para que no se vea. Primero sube el telón, veis a Fosy y cuando sube el telón veis esto. 11 músicos en escena con nosotros, el director también muchas veces interactúa con nosotros. Aquí pasa de todo, hay un ascensor donde Velma Kelly baja, sube. No sé si conocéis un poco Chicago. La película. Pues cuenta la historia de dos mujeres asesinas que cometieron crímenes pasionales y fueron encerradas. Velma Kelly, que ya tiene su estatus en la prisión, es lo más, pero de repente llega Roxy Hart. Y entonces ella empieza a escalar. Velma Kelly empieza a bajar, pero ella quiere remontar. ¿Qué es Chicago? Avaricia, corrupción, violencia, explotación, adulterio, traición. El escenario es todo negro. Lo único dorado que hay es el marco y los marcos de fuera. El único punto de color que hay en Chicago es el color blanco, que se utiliza para el número de Billy Flynn, que es el abogado. Y son unas plumas de avestruz, criadas en granja. Pesan un kilo cada una, aunque no lo parezca, pero como hay veces que luego las llevamos arriba, pesan mucho. Las dejamos aquí, entonces por aquí sales a la parte de arriba del escenario, que lo utilizamos. Entonces aquí si salimos un segundito o al principio de la obra, pues siempre nos peinamos, nos retocamos. Y nada, y esto es todo. Ahora solo queda verlo y esperar que os guste, que yo creo que sí. Al son del jazz con su trompeta, Luisa Luz dará color. Al son del jazz. Hola, sóc Marta Rivera i el meu personatge és el de Velma Kelly. És una de les assassines de la presó. I pues, una dona lluitadora, jo crec que és un referent per a les dones, no? Que per molt que s'enfonsi, no es deixa vèncer mai, no? I tot això té un punt d'arrogància, però divertida, jo crec, no? I m'ho passo molt bé fent el personatge aquest. Sexy, Roxy, hot. Hola, sóc la Maria Blanco, faig el personatge de Roxy Hart al musical de Chicago. I bueno, la Roxy Hart és una dona que és aparentment molt innocent, però a mesura que va passant la funció veiem que no és tan innocent. Té un to còmic i un to molt expressiu que crec que em funciona molt bé a mi com a persona, com a actriu. I bueno, és un luxe poder pujar a l'escenari per fer aquest gran musical. El més complicat és la contenció, no? Que diuen els creatius, que són els que ho han fet a Londres i a Broadway, són els mateixos que han dirigit aquest Chicago. Jo crec que a part de lo que és la història, les cançons, la música, és un espectacle molt ben fet i que els creatius han fet que durant 15 anys no es perdés res de l'essència de l'espectacle, no? És un espectacle molt, molt cuidat, que no deixen que es faci malbé ni que se'n vagi l'essència per cap cantó.